Muy bien, me gustaría compartir con vosotros una palabra que tengo en el corazón. La he titulado de la siguiente manera, la poda. Di conmigo, la poda. Y me gustaría ser muy honesto contigo y comenzar diciendo que muchas veces me cuesta entender a Dios. Y creo que esto es buena señal, porque si mi mente limitada pudiese llegar a entender la mente profunda del Creador, Dios no sería Dios. Y Él se nos ha revelado de muchas maneras a través de la Escritura y a través de las experiencias, pero honestamente, a veces me cuesta entender a Dios. El otro día me encontré con una muchacha hermosa, joven, cuyo único defecto, si se puede decir así, es que ella cuando era niñita se había caído y se había fracturado el dedo meñique y lo tenía un poquito torcido. Básicamente era un asunto sin gran importancia, pero a ella le afectaba muchísimo. Y creía que no era un asunto tan importante como para molestar a Dios con eso, pero una vez un pastor le dijo, si es importante para ti, es importante para Dios. Y ella lo tomó y hizo una oración y dijo, Dios, endereza mi dedo meñique. Y mientras estaba adorando a Dios en una reunión como esta, ella sintió un calor en su mano y cuando miró su mano, Dios le había enderezado el dedo meñique. Y así es nuestro Dios. Le da importancia a lo que nosotros le damos importancia. Pero honestamente, testimonios como estos me han hecho preguntarme, ¿por qué Dios responde a una oración aparentemente tan insignificante como esta? Y otras oraciones importantes de personas que están sufriendo y experimentando dolor, parece que no tienen respuesta. Ahora, yo no me atrevo a dar una respuesta definitiva a esta incógnita, pero mi alma ha logrado paz con esta verdad. Y es la siguiente. A veces Dios no hace algo para ti, porque lo que Dios quiere hacer es algo en ti. Lo voy a volver a decir. A veces Dios no hace algo para ti, porque lo que quiere es hacer algo en ti. Cuando Dios guarda silencio ante algunas de nuestras oraciones, algunos creen que han sido olvidados cuando en realidad están siendo procesados. Nuestra oración es, Dios, sáname de esta enfermedad. Dios, libérame de este conflicto. Dios, restaura mi familia. Es decir, Dios, haz algo por mí. Pero quizá Dios no quiere hacer algo para ti, porque lo que Él está más interesado es hacer algo en ti a través de ese proceso de quebranto que estás experimentando. Quizá Dios no quiere transformar las circunstancias, porque lo que quiere hacer es transformarte a ti. ¿Por qué? Porque lo que haga para ti será temporal, pero lo que haga en ti permanecerá eternamente. Que Él te arregle el dedo meñique es un asunto temporal de este mundo, pero que Él desarrolle carácter en medio de la prueba, que haga que crezcas en tu fe, en tu paciencia, en tu virtud, eso será algo que transceda la línea de la muerte y puedas llevarlo al otro lado, al lado de la eternidad. Para mí esto cobró un significado nuevo cuando tuve una visión en mi mente. No fue una visión abierta, fue lo que yo llamo una imaginación del Espíritu en mi mente. De repente, en un tiempo de oración, yo vi a Jesús, el hermoso entre los hermosos. No hay nadie más bello que Jesús. Él es el deseado de todas las naciones, radiante y esplendoroso. No sé si alguna vez has visto algo hermoso, pero Jesús excede toda belleza. Y vi a Jesús tomando un collar de perlas y poniéndoselo en el cuello y exhibiéndolo con satisfacción. Y oí una voz que decía, Itiel, tu vida puede ser una perla que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Y cuando yo escuché esta voz,
Recordé esa famosa parábola que contó Jesús acerca de un mercader buscador de perlas que iba de mercado en mercado buscando perlas preciosas y un día encontró una perla diferente a todas las demás perlas, una perla de gran valor, única en su forma, y decidió vender todo lo que tenía para comprar esa perla y hacerla suya en exclusividad. Y se ha dado muchas interpretaciones a esa parábola que está en Mateo capítulo 13. Pero yo creo que la interpretación de esta parábola habla de Jesús y de nosotros. Creo que Jesús es el mercader y que nosotros somos la perla. Y que Jesús, para tomarnos en posesión exclusiva, estuvo dispuesto a pagar un alto precio, el precio de su propia vida, para tenernos a nosotros en exclusividad. Ahora, lo interesante de esta parábola es pensar en cómo se forman las perlas. Porque si nosotros somos perlas, la pregunta esta mañana es: ¿y cómo surgen las perlas? Y estudiando acerca de este tema me di cuenta que las perlas son producto del dolor. Las perlas se forman dentro de las ostras. Dentro de las ostras hay un molusco que tiene una piel muy delicada y la ostra, el caparazón, lo protege. Pero de repente, si entra un granito de arena dentro de la ostra y hiere al molusco, el molusco es herido. Y para contrarrestar esa herida, ese molusco segrega una sustancia viscosa llamada nácar, cuyo propósito es la cicatrización de esa herida, que va envolviendo el granito de arena poco a poco en un proceso que puede durar hasta 10 años, hasta el punto de que esa cicatriz se solidifica creando la perla. Lo que significa que la perla es producto del dolor de esa ostra. La perla se crea cuando esa ostra es herida y la herida se cicatriza. Y yo no sé si estás entendiendo lo que quiero decir, pero creo que esta parábola nos transmite un mensaje esperanzador para todos aquellos que estamos sufriendo algún tipo de quebranto. Y es el siguiente: tu dolor tiene sentido. Déjame volver a decirlo: tu dolor tiene sentido. Déjame decirlo una vez más hasta que estas palabras se penetren profundamente en tu alma. Tu dolor tiene sentido. Estás creando una perla en medio de tu dolor. Puedes convertir ese sufrimiento en tu vida en una perla preciosa que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Y queridos, personalmente a mí me resulta esperanzador pensar en mi dolor como algo que tiene sentido. Pensar que la manera en la que enfrento una enfermedad que toca mi cuerpo, o una crisis financiera, o una situación complicada en mi matrimonio, o el retraso de un embarazo deseado, o el accidente que experimenta un ser querido, o la traición de alguien, o el despido improcedente en mi empresa, la manera en la que yo reacciono y proceso en medio de mis heridas puede crear una perla preciosa en mi corazón que un día podré entregar a Jesús para que Él se hermosee aún más por toda la eternidad. Porque queridos hermanos y hermanas, cuando estés frente a Jesús, ¿qué le vas a entregar? Aquel día cuando le veas cara a cara, ¿qué podrás dar a Jesús, aquel que es el poseedor de todos los tesoros del universo? Solo le podrás dar aquello que Él no posee si tú no se lo das voluntariamente. Y es aquello que se genera dentro de tu corazón.
Y yo me imagino ese día, y perdonarme por la imaginación, el día en el que esté frente a frente a Jesús y yo abra mi pecho delante de Él como una ostra se abre para mostrar su perla, y yo saque de mi corazón herido esa perla que es producto del dolor, que es producto de la cicatrización de mis heridas, y le diga: Jesús, viví mi quebranto de tal manera que hoy puedo hermosearte un poquito con esta perla, que es mi regalo para ti por toda la eternidad. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Es de esto de lo que he venido a hablarte esta mañana. Probablemente no es una predicación que me va a hacer muy popular, pero es la verdad. Quiero hablarte de los procesos por los que Dios te permite pasar para crear algo valioso en ti. Porque, queridos hermanos, las virtudes más hermosas en nuestro corazón se desarrollan no en tiempos de calma, sino en tiempos de dolor. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la virtud del perdón bajo el dolor de la ofensa? ¿Cómo se desarrolla la virtud de la paciencia bajo el dolor de una promesa que tarda en cumplirse? ¿Cómo se desarrolla la virtud de la generosidad bajo el dolor de la escasez? ¿Cómo se desarrolla la virtud de la humildad bajo el dolor de un orgullo que tiene que ser humillado? ¿Alguien me está entendiendo? Las virtudes que tienen más valor en el cielo necesitan dolor para ser desarrolladas dentro de nosotros. Todas esas preciosas virtudes del corazón requieren que seamos quebrantados. Y muchas veces no entendemos esto porque nos imaginamos la vida cristiana de la siguiente manera. Ponme el gráfico, por favor. Nos imaginamos que Dios quiere llevarnos de este lugar donde nos encontramos hacia nuestro destino, es decir, de donde estamos ahora hacia el propósito que Él tiene para nosotros en una línea recta ascendente sin ningún tipo de problema. Pero, queridos, como yo no soy un coach motivacional y no he venido aquí solo a levantarte el ánimo, sino que he venido a predicar la Biblia, te guste o no te guste, te diré que Dios generalmente nos lleva de este punto al siguiente punto, de donde nos encontramos hacia donde nos quiere llevar, en una línea más parecida a esta. Y si no lees la Biblia, te darás cuenta que en la vida de todos los hombres y mujeres de Dios hay altas y bajas, momentos de altitud y momentos de bajeza, hay montañas y valles. Y curiosamente, nuestro mayor crecimiento en carácter no se produce en las alturas, sino que se produce en los momentos bajos. Porque cuando estamos en un momento alto, estamos tan entretenidos con el éxito que Dios no puede hacer nada en nosotros, pero cuando somos despojados, cuando somos quebrados, cuando somos humillados, Dios puede hacer algo profundo en nuestro corazón. Ahora, ¿qué representa esos momentos bajos? Diferentes cosas. Para José representó la cárcel. Para Moisés representó el desierto. Para David representó la cueva. Para Job representó la enfermedad. Para Pablo representó el aguijón. Las cárceles, los desiertos, las cuevas, las enfermedades, los aguijones, todos ellos forman parte del mecanismo de Dios para procesarnos. Ahora, por favor, entiende bien lo que te quiero decir. No estoy diciendo que Dios nos envíe mal, porque yo no creo que de Dios pueda brotar algo que no forma parte de su carácter. Pero lo que sí creo es que en este mundo caído, donde hay injusticia, enfermedad y muerte, Dios puede usar lo malo en nuestra vida, en sus manos, para hacer algo bueno en nosotros y algo que dé gloria a su nombre en medio de este mundo. Jesús llamó a ese proceso la poda. Di conmigo, la poda. Y queridos,
muchas veces. Ay, 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 ay. La mayoría de veces. Pensamos que ha sido Satanás quien nos ha llevado a ese lugar de quebranto para destruirnos, cuando en realidad ha sido Dios quien nos ha llevado allí para procesarnos. Por eso nuestras oraciones, nuestras lágrimas y nuestros ayunos, rogando a Dios que nos saque de allí, no tienen respuesta, porque en realidad ha sido Dios quien te ha llevado a ese lugar para podarte. Y por favor, entiende bien lo que voy a decir. Es tan importante que lleguemos a comprender por qué Dios nos permite ser podados. Porque si no lo llegamos a entender, entonces nos vamos a resistir al proceso y nos vamos a desilusionar con Dios. Y Jesús sabía lo importante que es que aprendamos que el dolor forma parte de nuestra vida cristiana. Y en esa última noche con sus discípulos, cuando apenas le quedaba unas pocas horas para ser crucificado, Jesús fue de la cena a Getsemaní, pasando por un camino por el que yo he pasado varias veces, porque una vez al año yo voy a Jerusalén. Era de noche, me lo imagino así, y en la ladera del templo había viñedos. Y me imagino a Jesús pasando por esos viñedos, acariciando las vides, mientras sus discípulos le seguían en esa noche oscura en la que Jesús iba a ser traicionado. Y entonces Jesús se paró y casi como susurrándoles un secreto, les contó una parábola, la parábola de la vid. Y créeme, cuando te quedan tan solo unas pocas horas para morir, tú no desperdicias palabras, ¿verdad? Quizá Jesús les estaba contando un secreto necesario, un secreto que ellos debían entender para experimentar el dolor que vendría en las próximas horas y en los próximos años. Y entonces Jesús les contó esta parábola, Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, porque os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué preciosa parábola! Una parábola bien complicada de entender para los millennials, esa generación que ha crecido creyendo que la fruta crece en los supermercados. Porque así somos los millennials, somos un poquito estúpidos y creemos que la fruta aparece ahí en los supermercados. Pero tengo una noticia para todos los millennials en esta sala: la fruta crece en los árboles. Y eso lo saben bien nuestros papás y nuestros abuelos que trabajaron el campo. Pero para todos aquellos que no hemos estado en contacto con el campo, esta parábola es algo extraña. Jesús dice que la vid es Él, es Jesús. Y nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas que salen de la vid y generan el fruto, generan las uvas. Pero también Jesús dice que el labrador es el Padre Celestial. Ahora, lo interesante es que Jesús dice que este labrador tiene una obsesión. Este labrador
se levanta cada mañana solo pensando en una cosa. Él está obsesionado con que los pámpanos produzcan fruto. De hecho, Jesús dice que dar mucho fruto es lo que probará que somos sus discípulos. Y cuando estoy hablando de fruto aquí, estoy hablando de los pensamientos, las actitudes y las acciones que glorifican a Dios en este mundo. El fruto son las virtudes internas y las acciones externas que dan gloria a Dios en medio de este mundo. ¿Y sabes qué? El Padre Celestial, el labrador divino, es muy radical con su deseo de que demos fruto. Es tan radical que esta parábola dice algo que a mí no me gusta, algo que si yo hubiese escrito la Biblia hubiese omitido, pero queridos, yo no soy un coach motivacional, he venido a predicarte la palabra de Dios con la verdad que eso implica, y sé que vas a sentirte un poquito molesto, pero es lo que Dios quiere que aprendamos y puede salvarnos la vida. Dice que el pámpano infructuoso, el pámpano que no da fruto, el labrador agarra la tijera y lo corta, lo arranca y lo echa al fuego. Y no me gusta mucho pensar en lo que esto significa, pero queridos, significa que si tú pareces pero no eres, podrás engañar a otros pámpanos, pero no engañarás al labrador. Y el labrador te cortará y te echará al fuego del infierno. Y es duro hablar de esto, pero es la verdad. Ahora, yo puedo entender que el labrador corte el pámpano infructuoso y lo eche al fuego, pero esta parábola dice que el pámpano que da fruto, el pámpano que tiene potencial para dar fruto, el labrador le mete la tijera y lo poda. Y yo puedo entender que el labrador meta la tijera al pámpano que no da fruto, pero al pámpano que da fruto, por favor, déjalo tranquilo. No le metas la tijera, déjalo estar. Porque curiosamente, la misma tijera que usa el labrador para cortar el pámpano infructuoso es la misma tijera que usa el labrador para podar el pámpano que da fruto. Y es fácil poder confundir el momento en el que el labrador está cortando y arrancando para echar al fuego, el momento en el que el labrador está podando para extraer el potencial retenido en ese pámpano. A los ojos de los demás puede no verse claro, pero ese labrador ve lo que los demás no ven. Y yo, como soy millennial, un poquito estúpido y no tengo mucha idea de campo, durante muchos años no entendí esta parábola, pero mi suegro, que es pastor de las Santísimas Asambleas de Dios y además hombre de campo, hombre que cultivaba vino y hacía vino cuando era joven allí en el Mediterráneo, en España, donde soy yo, es tan de campo que en su casa, en el jardín, donde todo el mundo tiene una piscina, él se hizo una huerta. Y cultiva tomates, lechugas, verduras. Y en su huerta tiene varios árboles. Y entre esos árboles hay uno muy especial, un limonero, que desde el momento en el que lo plantó daba mucho fruto. Limones gordísimos que utilizábamos para hacernos una limonada en la mañana. Y yo un día, un invierno, llegué a la casa de mi suegro y fui al jardín y de repente vi a mi suegro con unas tijeras enormes como si estuviese loco cortando las ramas del limonero. Y yo dije, suegro, ¿qué estás haciendo? Y el suegro ahí estaba como que no me veía ahí cortando las ramas del limonero. Y yo desgarrado por dentro, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Lo estás matando! Y mi suegro dijo, cállate, estúpido millennial, que no entiendes nada.
Me dijo, este es el árbol que más amo, es mi árbol favorito, es el árbol que me da más fruto. Y yo dije, pues si eso haces a tu árbol favorito, si eso haces al árbol que más amas, ¿qué harás con los demás? Y decía, cállate, no estás entendiendo nada, estoy extrayendo de él todo su potencial. Entonces mi suegro, con mucha paciencia, me lo explicó. Me explicó que la poda es un proceso imprescindible para transformar un árbol salvaje en un árbol fructífero. La poda es un proceso necesario para extraer el potencial retenido dentro de los árboles. Y me explicó varias cosas acerca de la poda. Me dijo que la poda generalmente se desarrolla en invierno. Que el invierno es necesario en los árboles. Y cuando los árboles son podados en invierno, entonces el árbol dedica toda su energía no a malgastarla manteniendo ramas, sino a crear raíces profundas debajo de la tierra que no se ven, pero que poco a poco van penetrando más profundamente a los estratos profundos de la tierra donde hay más nutrientes. Y no solo me dijo eso. Me dijo que el labrador ha de cortar las ramas sobrantes, aquellas que desperdician nutrientes, que embellecen el árbol pero que no dan fruto, que están ahí y son solo hojas. Y sí, parece que el labrador está matando el árbol, pero en realidad lo está potenciando para que sea más fructífero. Porque la única manera de extraer el potencial retenido en ese árbol es podándolo, desechando todo aquello que consume el potencial para dar fruto, desechando todas esas ramas que están desperdiciando nutrientes. El resultado después de la poda, que el árbol se ve horrible. Se ve horrible. Pero cuando la primavera llega, porque ciertamente el invierno pasará y llegará la primavera. Ese árbol que ha echado raíces profundas en la tierra, cuando llegue la primavera, absorberá muchos más nutrientes y los enviará a las ramas que son más importantes. Y entonces en la siguiente primavera, ese árbol dará más y más y más fruto y de mejor calidad. Tendrá una cosecha enorme para el labrador. Y quizá todavía no estás entendiendo de lo que estoy hablando, pero ahí va el principio. Todo discípulo que está produciendo fruto será podado por Dios para que dé más fruto. Queridos, si Dios no te está podando, si Él no te ha metido la tijera, yo me preocuparía. Porque Dios poda a sus árboles favoritos. Dios poda a los árboles que más ama. Dios poda a aquellos discípulos que tienen potencial para dar mucho fruto. Y sí, es cierto, queridos, Dios va a llevarte a un invierno espiritual. Mira, todos querríamos vivir en un eterno verano, en un constante avivamiento. Pero he aprendido que a veces es necesario que Dios nos meta en una temporada de invierno, donde parece que Dios está lejos, no oímos su voz, nos sentimos fríos. Pero ¿sabes qué? Las temporadas de invierno son necesarias para nuestro crecimiento. Porque cuando estamos entretenidos con el avivamiento, estamos sin desarrollo. Pero en el invierno echamos raíces profundas en nuestra fe, raíces más abajo, allí donde no se ve, debajo de la tierra, echamos raíces profundas en nuestra fe, que nos ayudan a mantenernos vivos a pesar de que sea invierno. Y es cierto, Dios te arrancará cosas que forman parte de ti, pero que sobran. Cosas que amas, cosas que son importantes para ti, pero que están absorbiendo tu potencial para dar fruto. Yo sé que tú amas esa relación, yo sé que tú amas ese trabajo, yo sé que tú amas tu videoconsola, sé que amas
tu salud, pero hay veces que Dios tiene que meter la tijera. Parecerá que Dios te está matando. Parecerá que Dios te está matando, pero no, te está podando. Está extrayendo el potencial que está retenido en ti. Y créeme, créeme por favor, hermano, hermana, el resultado después de la poda será impresionante, porque pronto llegará tu primavera. Yo ya estoy oyendo las tórtolas cantar que anuncian que tu invierno va a pasar y tu primavera va a llegar, y en tu nueva primavera tú tendrás raíces más profundas en tu fe que harán que como discípulo des más y más y más fruto y de mejor calidad para tu Señor. No sé si alguien me está entendiendo aquí, no sé si tiene sentido. Ahora, la única manera de no experimentar un shock emocional en ese proceso de quebranto es confiando completamente en la sabiduría del labrador divino. Queridos, al igual que yo no entendía lo que hacía mi suegro, hay veces que tú no entiendes lo que Dios está haciendo en ti. Pero tienes que confiar. Tienes que confiar que este labrador sabe lo que está haciendo. Él puede ver lo que tú no ves. ¿Y sabes qué? Te ama muchísimo. Eres su proyecto personal. Eres su árbol favorito. Eres el árbol que él más ama. Y por eso te ha metido la tijera, porque quiere extraer de ti aquello que está retenido. ¿Entiende esto? La poda no es un castigo. Es un trato a tu exceso de hojas. La poda es un trato a tu ego. El Evangelio describe un momento en el cual Jesús estaba paseando y le entró hambre y vio una higuera que tenía muchas hojas y se acercó a la higuera esperando fruto, pero miró entre las hojas y no encontró fruto. Entonces Jesús maldijo la higuera y se secó. Lo que Jesús nos está intentando decir es que Él no tolera apariencias sin fruto. Muchas hojas y nada de fruto no significa nada valioso para Jesús. Y Él quiere tratar con ese exceso de hojas, ese exceso de ego que hay en nosotros, que está haciendo que no demos fruto. Pero quiero ser claro contigo. Podar implica ser cortado. Y ser cortado duele. El proceso implica pérdida, implica dolor. Y sí, a veces Dios te corta en el trabajo, o te corta en la economía, o te corta en la salud, o te corta en una relación. Corta, 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 corta. Y los cortes duelen. Hay muchos que me preguntan, Itiel, ¿cómo de violenta puede ser la poda? Y la respuesta es, cuanto más potencial ve el labrador en ese árbol, más intensa será la poda con ese árbol. Cuanto más potencial hay en ese árbol, más intensa será la poda. Por eso Job fue podado de tal manera. Satanás dijo, déjame que le toque, déjame que lo deje solo respirando. Y Dios lo permitió, Dios permitió que Job fuese dejado prácticamente en el tronco, solo respirando, porque Dios sabía que Job tenía el potencial para volver a crecer y fructificar de una manera que daría un fruto tan abundante que el cielo y el infierno quedarían impresionados. Pero al verte, algunos dirán, Dios lo ha castigado. Pero no, queridos, Dios no te ha castigado. Todo lo contrario, Dios te está promocionando. Dios está extrayendo de ti el potencial. No te está desechando, te está podando. Y pronto llegará tu primavera. Recordad que al mirar el Gólgota, los que no entendían podían mirar tres cruces con tres hombres que estaban siendo aparentemente castigados. Los tres estaban en la misma cruz recibiendo aparentemente el mismo castigo. Pero tú y yo sabemos que en ese monte, en ese Gólgota, dos de ellos estaban siendo castigados, pero uno de ellos estaba siendo podado.
Dos delincuentes estaban siendo castigados, pero Jesús estaba experimentando una poda violenta por parte del Padre que iba a dar mucho fruto. Es el fruto que ahora ves en esta sala. Somos tú y yo, frutos de la poda que Jesús experimentó en la cruz. Muchos no entienden esto, que la cruz que castiga puede ser la cruz que te poda. Hebreos 12, 6 y 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Versículo 11: y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y por favor, ya voy a terminar, pero quiero grabar esta verdad en tu alma. Eres el árbol favorito de Dios. Eres el árbol que Dios ama. El labrador divino está haciendo una inversión personal en ti, un esfuerzo, porque quiere que des más y mejor fruto. Entonces, mientras estás siendo quebrantado, ¿qué te toca a ti? Te toca confiar. Te toca confiar que aunque no entiendas, Dios es bueno. Y que aunque estés sufriendo, Dios está haciendo algo. Y mucho más que confiar, quizás se trata de adorar. Se trata de levantar tus manos y decirle: gracias, labrador divino, por tenerme por digno de ser podado. Gracias por tenerme entre tus árboles favoritos en el jardín. Vamos, méteme la tijera, porque estoy listo para que en la siguiente primavera te dé una gran cosecha. Os han repartido una hoja al entrar. Me gustaría que la levantases un momento. Quiero dejarte un recuerdo que te lleves para que recuerdes lo que acabas de ver aquí. Esta hoja representa nuestra vida. Y quiero enseñarte a no resistir la mano de Dios. Porque yo amo la mano de Dios cuando me viene a bendecir, cuando me viene a sanar, cuando me viene a levantar. Pero estoy aprendiendo a amar la mano de Dios cuando me viene a quebrantar, porque es la misma mano de un Dios bueno. Porque cuando nuestra vida está sin trato, fíjate, muévelo. Como decía mi papá, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, vidas que hacen mucho ruido, pero que no tienen fruto. Y mira, no hagas esto, pero observa. Dios no puede hacer mucho con una persona no tratada. La quiere enviar y no puede, no puede. Por eso, para ser útiles para Dios, la mano divina tiene que venir. Y ahora sí puedes hacerlo conmigo. Y tiene que quebrarnos. Pero fíjate, nuestra vida no vuelve a quedar igual después del quebranto. Abre la hoja de papel. Y ahora fíjate la diferencia. Muévela conmigo. Ahora no hace ruido. Ya no hay tanto ruido, ¿verdad? Pero fíjate. Hay marcas. Hay cicatrices que señalan que ha habido trato divino. Hay marcas de cortes. Pero quiero decirte una cosa, estas son las marcas que testifican que eres de Cristo. Como Pablo dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas que evidencian que soy de Jesús. Porque déjame decirte una cosa. Jesús no se quiere casar con una iglesia remilgada que se mira todo el día al espejo y se está haciendo las uñas. Jesús quiere casarse con una iglesia que ha sabido experimentar el dolor y el quebranto. Porque si tenemos un Jesús herido, ¿dónde está la iglesia herida? Si tenemos un Cristo que tiene cicatrices, ¿dónde están las cicatrices de su novia? Él quiere casarse con una iglesia con la cual pueda compartir historias de dolor, con la que pueda hablar de la cruz.
Una iglesia que pueda decir: Jesús, entiendo tu sufrimiento porque yo te acompañé y fui crucificado con Cristo. No sé si me estás entendiendo. Yo no me creo la vida de un cristiano que no tiene cicatrices. Pero fíjate, no hace falta que lo hagas ahora porque lo sugieres, me van a crucificar con esto. Pero cuando Jesús te quebranta y te tiene en su mano, ahora sí, Él te puede enviar. Él te puede dirigir a propósitos. Porque cuando has sido quebrado, puedes ser enviado. Y quiero que recuerdes con esa hoja de papel que Dios está haciendo algo en ti. Y de que de las cicatrices de tu herida se está formando una perla que un día podrás entregarle a Jesús y Él la pondrá en su cuello y la exhibirá con orgullo y dirá: gracias por darme esta perla que es tu vida, la manera en la que experimentaste el dolor, dándome gloria y no enfadándote conmigo, no ofendiéndote conmigo, no dudando de mí, sino creyendo que aunque lo que pasaba no tenía sentido, yo era confiable. Creíste que yo estaba haciendo algo en ti. Y esta perla es la señal. Y me gustaría invitarte a ponerte de pie y que cantes esta canción conmigo, donde decimos: Dios, creo en ti y en lo que harás en mí. Aunque no lo entienda, creo en ti. Dios te bendiga.